Como lo tapa el cerro a lo mejor. Tremenda subida. Es que el caballo va más rápido igual. Sí, por eso te digo, te puede pillar. Sí. Lárgalo nomás. ¿Qué cosa, un pescado? Sí, sí. Mira el pescadito que saqué. Y con la mano, con la cuchilla. Claro. Está bien empinado en todo lo que subimos. Tengo caleta. Demasiado aquí, demasiado. Y se van a desmontar mejor y pasar a pie por seguridad. Se me salió hasta el pie del estribo ahí. Yo no le pude aceptar, pero preferí ya lo sacado porque se refalaba y me tiras para el otro lado rápido. Si es que voy, las cosas pasan en un segundo, así que nadie sabe. Pero para que vean la diferencia, miren aquí todo lo que se ve. Y el camino normal va allá en aquella huellita que se ve por ahí. Hay que buscarla allí. Allí uno va antes para la laguna. Para la laguna del Dial. Tremenda altura que se va. No sé por dónde llegaron para allá, pero era un julio. Que ahí sí que no sé por dónde el camino. A ver si le cayó la carga o dónde esto parece. Hasta se hizo camino. Ah, no había pasado nadie antes por aquí. Se sube harto así en comparación al otro lado allá. Sí, bueno, sí, peligroso. Yo los otros días pasé de aquí, espérate. Ah, la bajada, sí, la bajada. Igual da miedo. ¿Cómo hay, Mati? Más o menos. Da miedo, sí, igual. Pero no tanto darle nomás, dice, de caballo con confianza. Con confianza, Mati. Está de miedo, Mati, la bajada. Para el otro lado yo creo que es más miedo, porque para el otro lado es más empinado. Aquí ya pasaste lo malo, Mati. Ay, qué susto, hijo de la Mati. ¿Cierto, Mati?
Yo te echo. Dale nomás, chico. Esta suya no es nada tan mala. ¿Eh? No es nada tan mala esta, sí. No, no es, es que no es mala, es que hay como una. La tierra como que se descascaron. Por eso está como barda por el pie. Vamos a pescar, tío. Echamos todos los perros, los pescados. Se bueno ahí de salir pescadito ahí. Esa no tiene bajada de pie. Ah, pero por este lado nomás. Por este lado. Mío. Dale, Tommy. Dale, dale, chico. ¿Ah? Tenía que parar. ¡Pulpo! ¡Ay! ¡Pátalo! Si lo llevo la mano. Pues sí, de arriba se ve hermanito el salto ese de agua. Como lo tapa el cerro a lo mejor. Tremenda subida. ¿El chico que se baje o se...? ¿Qué crees? Se veía más mal. Sí. Una cortita por suerte. Oye, ¿y esos cajoncitos cómo se hacen ahí esa otra? Mira allí. ¿Quiénes son? ¿Mandarán pescado? ¿Morirán ahí? En esa misma región tiene pescado de cura. ¿Cómo ahí? Sí, claro, es tremendo. Sí,
ya hasta espuma así cuando baje un poquito más. ¿Y eso está pasado, Seba? ¿Sí? ¿Y ahí eso está pasado? Sí, todos los años. Ahí pasan todos los años por acá, este lado. ¿Ah? ¿Pero por este lado? Por este lado. Ah, yo pensé que la primera vez que lo usaban esta de hace años. Ah, ya. Yo pensé que iban por allá. Por la huella que mala la... Ya. Pero el caminito que pasaba para la laguna el día está bueno allí, la curva, po. ¿Dónde? Esa que va allí, la huella esa larga que llega... Sí, pero allá, en la punta allá, se nota que se mandó un rodado. Ah, allí... Sí, pues esa pasada era como angostita, parece. Claro, era angostita, era senderito por caballo, ¿no? Pero... Si llegáis, que fuiste de arriba, ¿no? Yo pensé que sí, echaba a perder completa, sí. Yo también, ¿no? Quizás por parte, ¿no? Claro que no hay que andar ni más. Fuerte el viento, y allá don Héctor. ¡Ya! ¿O está ancha, Seba? Oye, está bastante fuerte el viento aquí ahora, sí, a lo mejor me escuchan mejor. Mira, costaba ponerme los micrófonos allí porque no es fácil ir con la parte ya otra cosa en las manos. Y las subidas para acá están bien de susto, están bien de miedo, digámoslo así. Hay una que subimos harto hacia arriba y el caballo iba como igual bien rápido para arriba para llegar luego a la cima, y ahí descansamos un rato, tomamos agüita, los caballos comieron un poco, tomaron agüita y seguimos. La idea es llegar a la laguna El Dial, al Escorial, donde está el volcán, para ahí quedarnos, yo creo, o ir al puesto de Néstor, pero de ahí creo que el puesto de Néstor es cerquita. Así que mira, ya está la ruta que va, la huella que va de a pie para la laguna El Dial. Claro, quedó en parte destruida con los temporales de Arcio, quedó medio mala. Así que los invito a que se suscriban a este canal, amigos, así me estarán ayudando a generar más contenido. Así que aquí les vamos a mostrar cómo recorrimos, estamos en la región del Maule, andamos recorriendo del Dial. Y aquí vamos, yo debo llevar la cara roja, la tierra en los ojos, en este tiempo hay bastante polvo. Miren el viento que sopla, miren, para que vean, se mueve, a lo mejor lo llevo más tieso con la tierra, pero está bastante ventoso acá arriba. Estamos, no sé a cuántos metros estaremos, pero igual creo que la parte más alta es allá, miren, ahí arriba es lo más alto que tenemos que subir de ahí. Más ratito a lo mejor vamos a subir ahí, como allá sí que vamos a estar alto. Ahí les vamos a estar mostrando desde arriba cómo se ve desde las alturas, desde la laguna del Dial. Ahí creo que se ve todo el cajón del Guayquivilo para abajo, Las Vegas, todo eso se ve. Así que quizás serán las camionetas allá donde quedaron. Así que las camionetas quedaron allá abajo, ya llevan algunos días sola ahí. Así que ojalá no lleguen los ratones. Y los invito, amigos, que se suscriban. Ahí vamos a tratar de pescar en la laguna también, ¿cierto, viejo? Vamos a pescar en la laguna, ¿no? Pero creo que está con mucha agua, está muy revuelta, parece, lo que he escuchado. Así que no sé si vamos a sacar algo o no. Sí, acá andamos por un viaje por la cordillera de los Andes, en la séptima región del Maule, Chile. Recorriendo el Maule, o la laguna El Dial, en este caso, Las Vegas de Guayquivilo. Bueno, todo eso, así que vamos en un arreo de cabras. Y también trajeron caballos, pero los vinieron a dejar un día antes. ¿De dónde estará allá donde vamos a llegar ahora?
Así que esto es toda una aventura, imagínense, salimos temprano y ya lo levantamos temprano. Ellos se levantaron, las personas que le iban a ayudar se levantaron a las 4 de la mañana. 10 para las 4, las 3:50 de la mañana. Tomaron unos mates, prepararon las cosas que iban a traer, las cargas, los cargueros, los machos, como llaman, las mulas. Y nosotros nos levantamos a las 5, estuvimos más flojitos, como a las 5 o 6, puse la alarma a las 5. Los levantamos, los comimos un sándwich, unos mates y yo me tuve que venir porque me vine con el arreo. Ellos, el Tommy, se vino más atrás con las cargas y las cosas, con la Sierra Irme, Don Héctor. Y ahí llegamos al bandeo a esperarnos, al río ahí, al paralelo. Y ahí tuvimos lo que se vio en el video que estuvimos, claro, no se muestra todo, en todo caso, vieron muchas más cosas que pasaron ahí en ese momento, pero no sé, claro, imposible que les pueda mostrar todo por ahora. Pero más adelante a lo mejor les puedo mostrar más. Si se suscriben, me ayudan suscribiéndose, acuérdense que en la esquinita se pueden suscribir, en la esquinita derecha de la pantalla les aparece ahí un circulito donde se pueden suscribir, o si no, al final del video les va a aparecer un suscríbete a mi canal. Y así me estará. Aquí ya nos queda poco, parece que va a llegar a la entrada de la laguna del Dial, que está ubicada a pocos pasos del límite fronterizo de entre Chile con Argentina. El límite, si no me equivoco, lo que sé está como a 3 kilómetros, pero yo creo que es menos, en parte llega incluso a 800 metros, parece que es lo menos, no estoy seguro, pero algo por ahí, o un kilómetro, ya pongámosle un kilómetro, pero 3 kilómetros tampoco es tanto. Caminando, imagínense, una persona en una hora, ¿cuánto camina? Como una hora, o sea, como 4 kilómetros y algo. Algo por ahí, y trota como 6, parece. No, camina como 3 kilómetros, parece, en una hora, o 2 y algo. Y trota como, pero no sé. Pero el hecho es que estamos a pocos pasos del límite de entre Chile con Argentina. Tremenda travesía acá en la cordillera de los Andes. Miren la agua, cada vez en otra época lleva poco menos agua. Ya después en el verano, si bien en febrero ya era menos, por finales de enero. Ya menos agüita. Esta agüita al menos va más segura acá, vamos así, igual alguien que sea, no sé cómo se dice, el miedo a la altura, tenga pánico a la altura, igual le da un poco de miedo, pero esta no es tanto, la que pasamos delante sí me asusté harto. La Mati también se asustó harto, se aguantó así y después abajo se desahogó su susto. Pero así después no, yo también a veces, la primera vez que subí alto también, cuando primero creía que no le tenía pánico, cuando llegué arriba me di cuenta que tenía pánico. Por suerte no entré en pánico extremo y me pude controlar, pero me dio miedo. Sí. Bueno, aquí este viaje tampoco es de placer, para que sepan, entiendan, no es un viaje de placer extremo, es solamente estamos ayudándole a arriar acá a la Sierra Irma las cabras. Más atrás vienen ahí me he equivocado, ya por abajo, era por arriba. No es por ir distraído grabando y atento a grabar, que salga bien, que ustedes puedan ver. Casi me mando una embarrada por abajo y estaba malo, así que... No es un viaje de placer, como les dije, es un viaje de que le vinimos a ayudar a la serie, a hacer el arreo. Así que le aprovechamos a traer unas cosas nosotros en la camioneta también. Y acá le ayudamos a lo que podemos, porque nosotros no somos expertos. También es para mostrarles, para que vean ustedes todo el sacrificio que tienen de los arrieros. Y también tiene harto sacrificio y poca ayuda a la vez. Hay poca ayuda, imagino, del gobierno, imagino, no sé, que en algún programa que les pueda ayudar más a los arrieros, o sea, no sé si del gobierno, pero alguna ayuda de algo para que este trabajo sí que es duro. Yo, en realidad, yo he trabajado en mi rubro es otro, pero el trabajo que hacen acá es extremadamente, trabajan, imagínense, al levantarse a las 3:50 de la mañana, imagino que las personas en la feria, los que trabajan en La Vega, será algo similar, trabajo duro, solamente que a lo mejor, no sé, pero cualquier otro trabajo hay harto, trabajo agrícola, es duro. Y acá arriero igual, imagínense levantarse a las 3:50 de la mañana, salir y serán como las 5 o 6 de la tarde, 5 más o menos serán, yo creo. Y todavía no llegamos al puesto donde van ellos, donde van con los animales. Otra que hayan llegado hace poco con los animales de allá abajo, en el video del arreo por el Melado, y lo sale donde hicimos el arreo desde el Paso Pehuenche hasta Las Vegas de Huayquivilo.
Y ahora días después tienen que hacer otro arreo que este que les estoy mostrando ahora, hasta la laguna El Dial. Así que imagínense cuántos kilómetros deben dar por lo menos del paso de Huencha hasta acá, sus 100 kilómetros, 120 kilómetros, por ahí aproximado. Para llegar con los animales hasta allá, para que puedan tener mejores pastos, para que estén gorditos. Y acá no llegan vehículos, para acá el alimento en que se trae, arriba de los mulares, de los todo, para lo que tienen que tener para sobrevivir acá los días que van a estar. Entonces, no es fácil. Como en otros, las ciudades, imagino que piden comida, ¿cómo se llama? Por internet, online, piden un sushi, un completo, una pizza, o lo que sea, y les llega a la puerta de su casa. Acá vaya a pedir un completo o una pizza a domicilio. A lo mejor lo hay, pero el costo habría que ser un multimillonario. Pero bueno, el hecho es que acá estamos mostrándole la vida del arriero. Cómo viven, cómo hacen el trabajo en la cordillera. Así que ese es el fin de esto, mostrarle eso. Así que déjenos un comentario de qué les parece esto, pero un comentario coherente y, ¿cuánto se llama? Y con respeto. Yo siempre me dirijo con respeto a las personas, siempre saludo y me dirijo con respeto hacia su persona. Así que eso es lo que uno espera, porque hoy en día en el mundo está muy estresado, creo yo, no sé qué le pasa, pero todo es con falta de respeto. Se dirigen a las otras personas, así que déjenos un comentario qué les parece estos videos que genero, si les parece bien, si les parece mal, pero siempre con respeto y con un comentario coherente, digámoslo así. Denle un like al video y suscríbanse. Recuerden que suscribirse es gratis. Aquí de nuevo hay una pasada mala. ¿Está muy mala o no? A ver, parece que sí, miren, yo estoy acá arriba. Como 4 o 5 metros. ¿Estaba bien mala? ¿Hay que bajarse? Sí, sí, está mala. Ahí don Julio se arriesgó a pasar la mati y le está costando. Es que el caballo a veces uno lo lleva pillado. El caballo lleva más un tranco más rápido. Por eso a veces entre pasar de caballo. Es que el caballo va más rápido igual. Sí, por eso te digo, te puede pillar. Sí. Lárgalo nomás para que te asegure. Porque que te pille el caballo no es gracia. Pisan fuerte. Cuidado, chico. Chico, cuidado. Más a la orilla es. Baja la mano para que no le tires para atrás. ¿Cómo venís, chico? ¿Bien? Para el SEA es pan comido. Acostumbrado el SEA a hacer este viaje. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. A ver, chico, ¿cómo la pasó el chico? El chico está un experto. ¿No lleva atrás la montura, SEA? ¿La montura no va atrás? ¿La mía? Sí. Sí. En la villita, aquí está fresquito. ¡Ay, Bárbara! ¿Qué te pasó? Hay que ir firma. Gigi, ¿qué pasó? Que se mandó medio salto. Gigi, ¿qué pasó que te mandó medio salto el caballo? Nunca saltaba. Es que se te enterró, que estaban las patas marcadas ahí. Estaban las patas marcadas, ¿dónde se te ha enterrado? Chica, yo no contando puras mentiras al SEA.
de historias de caballo. Claro, ya tiene cualquier aventura para su edad. Me va a gustar conocer la cordillera a su edad. Chiquitito, haber andado en esta aventura. Esto es como un... tiene como un atractivo para algunas personas, yo creo, para una atracción, digamos, así como una... no, como una... ¿cómo se llama? Como algo que te hace adictivo venir a la cordillera, parece. Es que quien no se va a encantar con estos parajes. Claro que ya vamos llegando a la entrada de la laguna. Esa piedra grande, algunos la ocupan para alojar. Ese risco. Repara el viento en la noche y no sé, será calentito. Será un guaterito. Pero ahí algunos alojan. Ahí vamos a alojar nosotros si veníamos muy atrás con el piño. Bueno, ahora los amigos están en el piño más atrás de un extra y nosotros nos venimos adelante con las cosas que van a ocupar ellos en el puesto. Para armar el puesto, digo que imagínense un temporal acá arriba. Aquí arriba a mí me ha pillado una chispazón, no hay una chispazón, son como lluvias de las que hay para abajo, para la zona más para las capitales. Y estas tormentas a veces me cuentan historias, ahí a ver si le vamos a preguntar alguna que los cuenten. Que lo ha pillado la lluvia aquí, se han tenido que quedar ahí mismo parados porque empiezan a correr. ¿Cómo se llama? Todas estas quebraditas empiezan a botar, parece todos arroyos o ríos. Entonces tienen que quedarse por ahí mismo. Y allí está la cueva de la entrada a la laguna. Es como una cuevita que hay. Aquí me parece el paraíso, ¿o no? Faltan arbolitos, ¿no? Ahí estaría genial. Pero no se puede tener todo en la vida. Así que, pero así me conformo. Esta laguna es una laguna poco intervenida, yo creo, por el hombre. Lo más de intervención ha sido basura, yo creo. Basura que deja el ser humano. Pero en comparación a otras lagunas, no vamos a nombrarlas, pero otras que están intervenidas, otras son artificiales, son represas o lagos. Esta es una laguna que hasta el día de hoy es como se llama, digamos, la orgánica casi al 100%. Sea natural, no tiene intervención por el hombre aún, ojalá sea así toda la vida. Y para que muchos la puedan disfrutar, las futuras generaciones y las futuras y las futuras y todo. Y allá ya se empieza a ver la laguna del Dial. Bien, ahí está. Si no hubiera venido otras veces, hasta cuánto falta. Cuánto falta, pero como la conozco, la he venido, he tenido la oportunidad de estar acá. Así que miren, allí está. Como se ve, ¿no? Genial. Genial, genial. Lo demás, me voy a quedar callado, sí. Ya no hay más palabras para expresar lo que se siente estar acá. Ahora me dio pena. No, sí, es para alegrar el... para alegrar cuánto se llama el contenido del video, para que ustedes lo vean más grato cuando lo están viendo en sus casas. Y algunos me dicen que lo ven en la televisión, lo ven en la hora de colación. Me envían WhatsApp que lo están viendo, no sé, pues a veces las personas al WhatsApp del canal envían ahí que están viendo un video, mandan una foto como lo están viendo en la oficina, en el trabajo, desde la casa, almorzando. De diferentes partes, algo en el teléfono, algo en el... cuando van viajando, ven mis videos. A todos ellos, darle las gracias por comentar, por estar ahí pendiente y estar dándolo, siempre deseándolo éxito en el canal. Mira, allí se ven unas sombras, pero no, creo que sean pescados. Aquí nunca he visto pescado en la entradita. Sería un milagro ver ahora. No, deben de andar, yo imagino, pero nunca lo he visto. Esta es la famosa Laguna del Dial. Ahora cuesta bastante llegar, para los que no pudieron venir el año pasado. Yo creo que este año se van a arrepentir un poco porque es difícil llegar este año. Pero nada es imposible, como se dice. Yo pensé que este año no iba a venir hasta quizás cuándo, pero aquí estamos. Así que, y creando un contenido. Aproveché el viaje, yo no vine solamente a crear el contenido. Estamos aprovechando el viaje de mostrarle a ustedes con el viaje desde el arreo de la Sierra. Y los dejo un ratito para que se deleiten con el paisaje.
Ahí está la entrada de la Laguna del Dial. La Laguna del Dial está allí al fondo, lo que se ve allá. Ahí empieza. Y de ahí sigue. Son, no sé si son 8 kilómetros, creo. No me acuerdo, no recuerdo. Pero son algo de 8 kilómetros de la distancia que tiene. Y como 800 metros de ancho. Las partes más anchas, parece. Puede que sea un poco más, pero aproximado. Así que si quieren vivir la experiencia, que mejor acá pueden contratar el servicio de Don Julio. Él se dedican, ellos, la señora Irma, Don Héctor, se dedican a las cabalgatas. ¿No vamos a ir atrás de mi montura, sea? No, no, va bien. Ya. Lo que preocupa es no irse para atrás con la montura y todo. ¿Qué está suya, sea? Después está larga. Ay, ah, yeah. O sea, me dice, por si no escucharon, que llegamos a una mesetita y después viene otra subida larga. ¿Y aquí le toma bien el radio? No sé, estoy probando. Ajá. Aquí llegamos a la máxima altura, ¿o falta? Ah, no estoy leseando. Allá, quédate. Tienen que salir arriba, y después bajar también allá. Ah. Pero ahí ya, llegando ahí arriba, ya para allá estamos al otro lado, ¿no? Ah, pero todavía falta. Allá vienen las chivas. Allá vienen el borde. Allí. Allá vienen las cabras, las chivas. Allá viene el callero calle. Allá vienen de calle. ¿Cómo va, Mati? Cerquita, tío Julio. Cierto, tío Julio. Y adelante. ¿Vale? Ah. Ya. ¿Se quedaron? No, permanente, lo sigo tirando. A uno. Está empinada la suya, miércoles. Allá va. Se pierde la huella un poquito. Tengo que ir mirando para adelante también. Y por allá venían los chivos. Venga, acá a la altura que estamos. Allá se ve el volcán San Pedro. Cállense la alturita. Oh, el viento. Sí, está fuerte el viento. Está fuerte el viento de viejo. Cuidado con el sombrero. Porque sí que está fuerte el viento en parte. Bueno, mira, va que acá está la Laguna del Dial. Mira, chico, acá se ve la laguna. ¿Qué?
¿Y cómo es que se llama esta subida, oiga? ¿Cómo se llama esta subida para acá? ¿Subió el diablo? Subió del rezago. Y acá la famosa laguna del diablo. Esto está bueno más rato. La anestesia. Capaz que vamos llegando y ahí la inaugure. Ahí vaya a hacer todo el cajón de Las Vegas de Huayquivilo. Faltó. Sí, pues la orilla se nota aquí está con como turbia. ¿Para dónde pasó? ¿Por acá? Ah, por ahí. ¿Por el perro? Las dos, sirven. Sí, por acá está en la orilla, llegué por ahí. Por la de acá, la de más adentro. Esto es más extremo que ir a Fantasilandia, don Julio. ¿Ah? Esto es más extremo que ir a Fantasilandia. Sí. Esto es lo que incluye las cabalgatas para acá también, pues, o sea, ¿o no? ¿También hace el viaje para acá? Sí. Si alguien quiere venir a la... Acá al Escorial se llama acá, ¿o cómo se llama? Al Escorial. Al Escorial. Sí. Se incluye todo este viaje que hemos hecho ahora. Sí. Tremenda travesía para acá. En Fantasilandia da miedo, acá imagínense. Sí, yo la voy a tomar esa base. ¿Y para acá cuando viene la gente, a los turistas, cuando le hacen? ¿Cuántos días vienen para acá más o menos? Para que vengan a... ¿Cómo para que les convenga? Tiene que ir por 4 días. 4 días acá al Escorial. Sí, muy largo el viaje. ¿Sí, que es largo? Largo el viaje, más categórico. Para poder disfrutar todo el... Sí, también. Sí, a veces uno queda maltratado igual después del primer día cabalgata. Tremendo mirador acá, el chico se le ocurrió lo del mirador.
Sí, todo en Las Vegas para allá. Las Vegas de Huayquivilo. Allá está niña viejo. Por la tremenda vista que hay de acá. Para acá, este lugar no, este es el lugar que nos habíamos mandado. Lugar no explorado. Ah, ya están, pues esa no la había visto nunca. La isla, cállense la isla allá. O sea, en cerquita ahí. Éramos traído el calla viejo, el bote. Pero era harto pesado el bote. Pero mucho viento. Va haciendo del 2 el calla. Espérate viejo, ¿qué está haciendo? Son dos islas nomás que hay en toda la laguna. Allí parece que ya se ve el Escorial, se ve algo negro. No hay nada ni de cerca para los granizados. Acá jodió el granizado, está en, en las puntas de los cerros. ¿Se ve de acá el puesto? ¿Se ve el puesto de ustedes de acá? Ah. No sé. Se ve La Vega nomás, pero no sé cuál es. Después la vamos a cifrar mejor. Primera vez que exploramos para acá. Un viaje a este lugar. Tiene buena visual la laguna acá arriba. Aquí viene una pasada mala, parece, ¿no? A ver. Ahí está medio enterroso ahí. Ya. Firme ahí porque ahí está mala la parte. Mira la laguna cuando se ve acá con un cajón para allá. Se ve bacán, espectacular. Espectacular. Tremenda visual. La laguna El Dial. Miren la tremenda vista de acá arriba. Desde la altura. Ya quiero llegar abajito para poder ver cómo está la agüita. Y tomarme algo, es que tengo una sed, los labios resecos. No llevo nada más aquí. La última vez tomamos agua allá atrás. Pero bien atrás ya. Ojalá haya agüita al ladito y es donde vamos a parar.
salta esas tierras se encuentra ante el USAETA, bajo el lado. Es muy sabio, dice. Está perfecta, yo creo. O a lo mejor no, pero casi. La va a ser perfecta. Estamos llegando, parece, el día largo, son las 6 y algo ya. Lleva una C. Una C, C, C. Ahí está la tierra negra. Tierra de volcán. La lava. La lava. Lava. Tan bonitas estas bequitas aquí que se hacen aquí en el lado de la laguna. La laguna viene allá. Chachán, está espectacular. Y aquí esas bequitas. O esa agüita se ve. ¿Cómo se ve allí? Allí hay una agüita. Ojalá llegue allá abajo donde vamos. Desde para allá mismo el lado. Estaba arrancando el macho y por otro lado. Y el macho que llega a la caña de pescar. Ya la cerveza, ¿no? Ya era la cerveza. La bebía, la cerveza. El líquido va a tomar. Ahí la jode, llegamos acá y se arranca. Le va a tomar agüita pura y cristalina. Ahí, y jugo, con un jugo. Un jugo yupi. Un sprint, un suco. Los sucos salen mal ahora. Allá apareció el macho cargado, bien, pero no trae tanto peso. Tiene el liviano, un macho liviano. Suerte no se lo fue con el líquido. Ahí no jode el macho, un macho liviano. Como peso pluma. Este lugar sacado de película, de otra dimensión. La laguna del Vidal, claro, donde no hay intervención humana. Allí está marcado, mira la lava como llegó allí. Cállense. Llegó ahí el ojo. Por metro no llegó la laguna. Ahí está la lava, el magma. El magma. El magma en la lava parece. No sé, vamos a introducirlo más en la materia. Pero allí está la digo, ya está seca, si no está prendida. Y llegó ahí casi a los pies de la laguna el día. A veces uno lo sabía, no lo tenía claro si ha llegado a los pies o no. Pero ahí está, se muestra. Me falta poquito, muy poquito. Aquella playita tenemos que llegar ahí, a esta, donde está la lava, al frente, ahí vamos a llegar. Cada vez estamos más cerca. Eso no vale, pues, cada vez estamos más cerca. Ya que el mar.
muy tremenda, ¿cómo se llama? Como a la ancha que corrió para acá de lado, que esa es pura taba que llegó ahí. Una montaña que se formó. Qué susto para verla o avanzar, imagino. Nada, aprendí igual ir a medio naranja como brasa. Qué miedo. Quiero puro llegar ya. ¿Cuántas horas de que salimos a la, como a las 6 y algo de la mañana? Son más de las 6 de la tarde, entonces como las 7, 6 y media, 7. Qué viaje, cómo va a ser la mañana. A ver el lugar, una maravilla. En la bajadita que es como por un callejón a la laguna. Si a cualquiera le gustaría tener esto en su casa, un callejón que llegue directo a la laguna el día de abajo. Imagínense, allí está la dobladita tierra prometida. ¿A dónde vamos a llegar? A la playita del ¿cómo se llama? El Catrinao. Así parece que era, ¿no? Si digo algún nombre mal, no es para menos, porque ya, imagínense, todo el día. Y ahora sí que llevo los labios secos, una sed. Pero igual les digo que los invito a que se suscriban a este canal. No, disfruten el paisaje, ¿no?, que les estoy mostrando. Nada más. Uy, ya se perdieron todo. Ahí está la playa, miren. Está de lujo la playa. Claro, está bien revuelta ahí la laguna del Dial. Miren. Pero para adentro no. Creo yo. Quiero tomar agua nomás. Para hidratarme. Así que miren esa playa. Claro, me habían contado que aquí hay una playa muy re buena. Es una maravilla. Esta, ¿qué maravilla será del mundo? ¿Cuál maravilla creen ustedes que será? Estamos en la región del Maule, la séptima región nomás, dicen algunos, pero la séptima región, si bien es una de las comunas, o sea, de las regiones catalogadas como de las más pobres dentro de Chile, una de las más pobres, que hay más pobreza, digámoslo así, pero pobreza de dinero, pero el dinero no compra la felicidad, pues, amigo. Así que esta es la verdadera riqueza que tiene el Maule. Su atractivo turístico. Mira esta laguna aquí, poco intervención del hombre, poco intervenida, ojalá siga así y por toda la vida, digámoslo así, toda la vida del mundo, no toda la vida mía, sino que toda la vida del mundo, del planeta Tierra. Así que este sí que es bello. Así que hasta aquí yo creo que voy a dejar el video. En un rato más les voy a mostrar más, porque ahora voy a llegar a puro tomar agua. Me tiro ahí de Ni pisar en el río, tirarme de guatazo al agua. Yo el lago reseco. Quiero poder tomarme una cerveza bien fría. Pero creo que vamos a tomar agua, que es la cerveza más deshidrata. Miren el oleaje que se hace ahí. Así que aquí llegamos a la maravilla del Maule, de la región del Maule. ¿Y qué laguna es esta? Ya se la he nombrado harto, así que aquí se las voy a decir de nuevo. Estamos en la laguna acá de la región del Maule. En una de las lagunas. Esta yo creo que es la más alejada, que está cerca del límite de Chile con Argentina. Y es espectacular. Claro, el sol me da de allá, por eso se ve medio mal. Pero al fin llegamos. Claro, pasa cual. Tremendo arroyo de agua, viejo. Tremenda esa vertiente, ¿o no? Sí, Guatemala. Tiene que bañarse. ¿Es calentita? Ahí vamos a echar una... ¿Cómo venís, Mati? ¿Es tibia? Más tibia que el hielo. ¡Ah, me callo! ¡Ah, su! Mati, alcánzaselo ahí, si ve. Ya, voy a bajar. ¿Aquí vamos a bajar hoy día? Aquí vamos a bajar. Ya. ¿Aquí cómo se llama acá, don Néstor? Ahí está el Escorial. ¿Y el Catrinao cuál es? Este mismo, ¿no? El mismo. Ah, el volcán el Catrinao, ¿no? El volcán el Catrinao. ¿Y el Escorial, la lava que corre hasta acá? Esa. Esa era pura lava que corre hasta acá. Pura lava. Al fin llegamos, largo el viaje. Está bonito, tengo 2 kilos no más, po. 2 kilos y medio, 2 kilos más. Y pesca artesanal, ¿no? Artesanal, tarrito, ¿no? Con el tarrito, ¿no?
a la antigüita. Y otras veces aquí está más, más adentro de la laguna, ¿no? Sí. Más adentro está. Amplio aquí se iba a pescar, o sea, hay harta playa. No, le falta la otra playa de Rimán. Ah, más amplio el otro. Ah, ya llegamos a la donde están ustedes. ¿Está grabando? Ya. Yo tengo la chica, mira. ¿Puedo buscar la mía? Ah, pero la nueva. Ah, pensé que era la, la otra. ¿No con esa, no? A ver, levántalo y se va a ver. A ver, chico. Tome. Mi cabrío está cocinado. ¿Qué cosa? ¿Un pescado? Sí, sí. Mira el pescadito que saqué. Y con la mano, con la cuchilla. Claro. ¿Cómo se la va a mandar aquí a la cuota? ¿Cómo se la manda? Ah, cuando nos vamos. Para que no coma puro salmón en tarro. Son las 6:08 de la mañana y estamos tratando de pescar algo acá en la laguna del Dial. Andan pescaditos, han saltado ahora algunos. Creo que por allí no sé si hizo como una uriola de agua. A lo mejor por ahí anda uno. Pero estamos tratando de sacar algo. Vamos a ver si sacamos algo. Una truchita o algo. Es temprano aún. Me encuentro acá en la laguna del Dial y les vamos a mostrar lo que es un arreo de hacia la laguna del Dial, pues hacia acá, hacia la, este es el Catrinao, estamos acá en el donde está el volcán el, y allá viene un arreo de cabra que la está haciendo acá, partió desde Las Vegas de Guayquivilo, así que ahí les vamos a estar mostrando todo el avance de cómo es un arreo acá en la cordillera de los Andes, en la región del Maule. Acá estamos a pocos pasos del límite de Chile con Argentina. Está como a 3 kilómetros o poco menos en parte del límite. Así que los invito, amigos, a que se queden en este canal. Vean el video, le den un like, los dejen un comentario. Porque acá les vamos a estar mostrando lo que es un arreo de cabra hacia la laguna del Dial. Una ruta que a lo mejor no ha sido registrada antes con un arreo, no, yo para acá no he andado nunca cuando estoy, donde me encuentro ahora. Mira, acá está espectacular el día, a esta hora hay poco viento y estamos en la laguna del Dial esperando que lleguen las cabras. Las acompañamos un rato, estoy un rato con ellos en el viaje y después nos venimos adelante con las cosas. Así que ahí vean toda esa ruta que hicimos, toda la huella, toda la aventura que pasamos, todo el desafío que hay para llegar hasta acá, todos los obstáculos. Y el paisaje que es espectacular, amigos. Así que los invito a que vean estos capítulos del arreo desde Las Vegas de Guayquivilo a la laguna El Dial. Allí viene llegando el piño de cabra. Bueno, ahí está donde está la polvadera. Justo viene por ese cajón hacia abajo. Debería bajar por ahí hacia acá y llegar a pasar por aquella agüita que cae. Y llegar acá donde estamos instalados nosotros. Allá está la,
la carpa y ya está a donde está el humito. Ahí está, nosotros llegamos ayer en la tarde, llegamos como a las 7, un poquito cansados. Algunos, ellos están acostumbrados, pero uno al que no está acostumbrado. Y acá estamos en la laguna el día al frente de nosotros. Qué paraje más espectacular. Así que ayer mismo nos comimos un pescadito sacado de la laguna que lo sacó don Julio. Así que ahora vamos a ver si sacamos otro para el almuerzo.
Hola, hola, Néstor.
Cumplió con el arreo. Sí, nada más que tuvimos una desgracia. Ah, ¿qué les pasó? Se nos quebró el burro. ¿Se les quebró? Se quebró el carguero. Bueno. Teníamos los dos charlando a la par, a la suya de la laguna. Empezando los cinco caminitos, por no camino. Ni una piedra, el piño adelante, nada. Nada, cuando yo sentí como un tiro. Y pego una mirada así, se quebró, le dije. Y se quebró acá arriba.
¿Y eso que le pase algo así a los mulas, a los cargueros, es habitual para acá o no? No, nunca. Sucede casi. No. Menos ha ido. Si bien te toca en una parte mala, sí, ahí puede ser. Pero si nosotros vamos empezando a subir el mar, el destino nomás. El destino del mayo era hasta ahí, ¿sí? Como las personas. Sí, sí. Mira, qué bueno también. No, pero hermano, quedó tumular, ponía el asado a la vaca. ¿Se le toca a usted preparar el asado y de don Julio? Voy a ir a buscarla. ¿Qué? ¿Y le echa harta sal nomás? Hay cosas que hacer. Ahí es dejarlo sufrir al brillo. Sí, yo la conozco, pero hace 32 años que no ando por ahí. Luego, pues yo quiero ir por bañarme en los baños termales de Cajón y Baño. Ah, sí, eso lo he escuchado. Sí, muy buenos son esos baños. Por eso quiero ir. ¿Esos no son como los de acá, los de Las Vegas, Guayquivir? No, son más grandes, eso, y muy buenos. Ah. Y ahora, oiga, acá la reo, ¿cómo la estuvo ahora de las chivas? Yo ni lo sentí como somos vaqueanos. Se va acostumbrado porque ustedes hacen allá. Claro, siempre hacemos la misma transhumancia. Nosotros le llamamos transhumancia. Transhumancia. Ustedes acá le llaman arreo. Sí, acá le llaman arreo, transhumancia, igual, pero más habitual es el arreo que le llaman, claro. Más conocido. No.